Raúl Fernández, el Luismi. Soy dominicano, resido en el estado de Connecticut. El trabajo al que me dedico al 100% es el canto. Y que allá en otro mundo, en vez de infierno, te encuentras gloria. La verdad, hoy sí te doy la razón. Gran imitador de Luis Miguel. Mi querido Pepe Garza, nuevamente se lo repito, esa es mi voz. No creo que esté imitando a nadie. Si se te pareció, quizás fue porque fue una canción de él, pero ese era Raúl. Te lo voy a demostrar la próxima vez. ¡Saludos! Oye, Pepe. Llegó tu Luismi, Pepe. Muy bien, muy bien. Mira. ¿Cómo se ve Luismi hoy? Ojo, él no viene a imitar a Luis Miguel. Quiero aclararles a todos. Si les dio ese remembranza, pues qué bien por él, porque debe cantar muy bonito, ¿no? Casi traje otra canción de Luis Miguel, pero después dije, no, déjame salir de... Muy bien. De la controversia, y voy a hacer algo nuevo. Ojalá no me digan que esta vez me parezco a Marco Antonio Solís. ¿Qué canción es, mi cielo? Ojalá. Bueno, escuchemos. ¿Tienes talento? Mucho talento. Y de hablar de tus infames actitudes, no merecen ser siquiera pronunciadas. Has perdido la última de tus virtudes al hacerme así la vida desgraciada. Que te ves y yo no dejarte respirar. Que ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone. De paso sea también quien te traicione y te diga el nombre que debes llevar. Raúl, Raúl, mire, le voy a decir una cosa. Dicen que aquí en Rodeo Drive, que no está lejos de aquí de donde estamos nosotros, ahí han visto muchas veces a Luis Miguel, pero lo ven con lentes, con gorra, que no lo conozcan. Ay. Usted hizo esta noche lo mismo. O sea, el Luis Miguel está ahí detrás de unos lentes y una gorra, pero es Miguel, hombre. ¿Pero cómo va a decir eso? Es Luis Miguel,